y bienvenidos a la Madrid Fashion Week. I speak Spanish. La colección se llama The Thinker. The Thinker es un poco un homenaje a la gente que yo realmente valoro, gente que tiene un pensamiento independiente al resto. También es una oda un poco a tener o intentar tener tiempo para pensar. Me valgo un poco de dos referentes míos. Uno es archiconocidísimo, que es Jean-Michel Basquiat, pintor negro de los años 80, americano, norteamericano. Y otro es un fotógrafo canadiense contemporáneo, que es Jeff Wall. Esta falda está trabajada con todas las tiras de camuflaje rajadas, desde tiras finitas, más anchas, más anchas, más anchas, 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 hasta hacerse más grandes. Es una falda de cuatro capas, en las que todos los costados, delantero, espaldas, están todo perfectamente unidos, casados, pero todo lo demás está deshilachado. Y luego, por ejemplo, hay tejidos muy especiales. A mí me gusta mucho trabajar con tejidos florales. Y en este caso es una wall de algodón, que por dentro es un estampado en tie-dye, y luego por encima se le ha hecho una estampación, se ha estampado el fondo, con lo cual la flor queda en vacío y recoge el color del tie-dye que tiene debajo. Esta es una falda con un tejido de lentejuelas plateado. Toda la base es en lentejuela plateada, con lentejuelas bordadas o deconstruidas, no están ordenadas. Y luego se le ha cosido un tejido por encima y se le ha cosido en forma de diagonal, en forma de rombos, ¿veis? Luego le hemos abierto en forma de cruz con tijera, le hemos roto el rombo, de forma que todo se abre en cuatro partes. Quería destacar una colaboración que hemos hecho con una firma que se llama Unique Shoes. Es una chica muy jovencita, se puso en contacto con nosotros, tiene una pequeña empresa, pero que funciona muy bien en venta online. El público entra y se customiza su propio zapato. Entonces, da un poco la oportunidad a la persona que haga su propio diseño, y eso también es muy bonito. Y luego tenemos esta pieza tan especial, que está realizada en látex, y que le da ese punto MacGuffin que a mí siempre me gusta meter en todas mis colecciones, ¿no? No tiene un porqué, es como una pieza extraña. Bueno, la colección te diría que es una continuidad de las colecciones anteriores, pero con ciertas novedades, obviamente, ¿no? Que es que hay muchos nudos que están presentes en la colección. Volantes, que también es un tema que lo desarrollamos poco, pero en esta colección está muy presente. Asimetría, que también es una novedad, porque bueno, siempre somos más puros y demás, pero en esta colección yo te diría que hay muchos más complementos o más historias que no las tocamos normalmente, ¿no? Hay sedas, hay algodones, hay linos, hay guipures. Está el cuero presente en tres vestidos muy concretos. Satenes, crepes, es muy variada, es una amplia, sabes, gama de posibilidades de tejidos. Gama de colores también amplia este año. Negro y marino como colores oscuros, blanco como color claro, y en el medio hay una gama de estampados. Lunares incluso, que es un tema que tampoco tocamos ninguno, pero este es un lunar especial. Un rojo naranja muy, muy potente.
Hay una única chaqueta en la colección, pero la hemos desarrollado en diferentes largos y es, para mí es muy súper bonita. Tiene, no se abrocha normalmente, se abrocha con un nudo, que a mí me encanta. El pelo de Juanjo Oliva es un recogido con una trenza que empieza en el frontal, acaba en la nuca y el resto son los laterales muy pegados y por detrás suelto. Es un pelo recogido, medio suelto, pero tiene un punto muy bonito. El de Jorge Vázquez es también un recogido con una textura despeinada, con todo el frontal con un efecto como si fuera un poquito de viento y tiene una trenza enroscada en un moño de bailarina en la parte de abajo. El que estamos haciendo ahora es Juan Vidal, es una trenza básica con el pelo todo tirante hacia atrás y una trenza normal. Solamente vamos a unificar las modelos como tienen diferentes largos de pelo, vamos a unir una cinta al final del pelo de cada modelo, entonces ese efecto óptico, la cinta va a parecer como que tienen más o menos todas la misma largura. Para lo que ha sido la primavera hemos querido jugar con los colores pasteles, con todo lo que han sido capas de tul y organza de seda, todo el trabajo de las flores hechas a mano en organza de seda, que salpicaban pues, todas las prendas, ¿no? Para el verano hemos querido hacer más todo el tema de las rayas, muy marinero, las rejillas de color y darle este ambiente mucho más luminoso y festivo. Luego hemos pasado al otoño muy vegetal, en piezas de cobre que nos ha hecho Marc Enrique y que envolvían a las chicas y que acompañaban a esta ropa interior de una manera muy diferente de todo lo que habíamos visto en el baño. Y para lo que sería el invierno hemos querido hacer ya la representación de la fiesta, del regalo, un poco navideño. Bueno, la colección Jazz Club es la colección Primavera-Verano 2017, es la número 30 y es una colección mixta de hombre y mujer inspirada en los cruceros náuticos, pero mirando un poco a los colores o a ese cromatismo más mínimo, el del Art Deco. Solo hay blanco, el azul interpretado en vaquero, plata, mercurio y oro. Hay una parte más conceptual a través del patronaje en lo que es la forma de construir la prenda en cuanto a bolsillos, solapas, pliegues. También hay mucho origami en cuellos y en faldas. Tejidos, un denim mezcla algodón-seda. Hay algodones encerados muchísimo y metalizados también.
Todos los tejidos son de Tejido Rollo. Tejido Rollo es una empresa española ubicada en Picassent con la cual hemos desarrollado los tejidos de esta colección. Yo me quedaría o con el vestido de novia que va a cerrar el desfile o con el vestido anterior, el vestido de red de pescar completamente bordado de arriba abajo. Estoy presentando mi colección Artificial Paradises, que se basa en las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es un libro de relatos de viaje en el que nos va describiendo ciudades fantásticas. Trabajo mucho con el tema del paisaje. Muchas de las prendas son prendas únicas. Por ejemplo, este es un bordado de punto de cruz, que realmente es única, no sería posible tener otra igual. Otras prendas, pues lo que es el tema de, ya no es tan figurativo, es un poquito más abstracto. Son prendas en principio unisex. Tenemos, por ejemplo, aquí esta chaqueta. No es una prenda convencional, es una prenda un poco más especial. Yo vengo también desde del mundo de la pintura, entonces me interesa la gráfica, la mezcla de texturas. Aunque es una colección de otoño-invierno, también creo que es válida todo el año, tanto por el colorido como por el tipo de prenda. Aquí tenéis otra prenda así especial, que es un bordado de punto de cruz, pero del revés, que esa también es una prenda única. Bueno, en este caso sí que puedes ver el derecho del tapiz por dentro. Es única porque realmente repetir esos nudos exactamente en el mismo sitio sería imposible. Vamos a ver botánica, se llama botánica, que sabéis que es un estudio de las flores, las plantas. Al final es una búsqueda de la belleza y las flores creo que gustan a todo el mundo. Es un estudio de volúmenes, empatronaje, siluetas más longilíneas, encontrarse con siluetas con mucho más volumen. Tejidos muy buscados para que den esa sensación como de flor o amplitud. Y en realidad mucho trabajo artesanal. Hay mucha pedrería, mucha cosa cosida a mano, la delicadeza y la búsqueda de la belleza. Los zapatos son muy importantes porque la segunda colaboración que hago con Custom & Chic, que han cogido exactamente lo que me gusta, son zapatos joya, esta vez son como pistilos a lo bestia, ¿no? Que recuerdan un poco a ese ramillete también, si quieres algo floral. Una colaboración con Folie Folie en joyería que la verdad es que estoy muy satisfecho. Lo que me piden, pero sí que he intentado meter esta vez más volumen en los vestidos y en los pantalones. Un pantalón que casi parece falda porque tiene mucho volumen delante y luego por detrás sienta perfectamente para que haga un trasero increíble.
la colección es primavera-verano 2017, se titula Rollers. Y está inspirada en el patinaje artístico, en las rollers, los skaters, los longboarders, los años 90, el color, un poco aquella época de las rolling disco, las discotecas estas donde se patinaba. Bueno, yo he sido patinadora de artístico muchos años y era una colección que quería sacar ya desde hace tiempo y bueno, al final salió. Ha sido muy fácil. Dos cosas así a resaltar. Por un lado el 3D, que hacemos una colaboración con María Orille, que es una arquitecta en 3D, y hemos hecho unas piezas que si queréis os enseño. Estas han sido, bueno, modeladas por María y un poco bajo mis directrices, y lo que queríamos era la inspiración de los cascos de hockey sobre patines, esos cascos así, esa rejilla, pues la hemos querido llevar a los hombros y a las caderas. Es este corsé que lleva las dos caderas y luego lo que es el frontal, la inspiración de la bota antigua de patinaje sobre ruedas, esta, la bota típica de cuatro ruedas en paralelo, y un poco esos son los detalles de toda la colección. Esta es la segunda línea, que es como el patinaje sobre hielo, ¿no? Las figure skating, es un poco los maillots de patinaje de estos tan de fantasía, ¿no? De las actuaciones de los patinadores de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como curiosidad, llevan las medias estas típicas de estribo de patinaje artístico sobre el calzado. Estas cuatro chicas van con calzado de tacón, pero es la primera vez que desfilamos con zapatillas. Tenemos una colaboración con Skechers, que nos ha hecho el calzado, y bueno, más cómodas no pueden ir las chicas. Esta colección, que será primavera-verano 2017, es nuestro 15 aniversario en la pasarela. Llevamos ya 30 desfiles. Está inspirada en Monet, en el pintor, en los cuadros jardín que desarrolló en su casa de Giverny. Entonces, esos paisajes acuáticos con nenúfares, con ninfeas, con flores de loto, y la atmósfera que creó y que fue reproduciendo toda su vida. Pues hemos hecho una colección de una base más romántica, con tejidos con mucha caída, muy fluidos, estampados sobre seda, volantes, mucho trabajo como de artesanía, de la costura clásica, de lorzas, de mini pliegues, de jaretas, de nido de abeja, de frunce. Con bastante trabajo en vestidos de las espaldas, siluetas marcando cadera, mucho vestido largo con cola. Y una silueta más romántica a lo que tenemos acostumbrados. Mucho volante también hemos trabajado para este próximo verano. Hemos hecho unos collares con una artista inglesa, que colaboramos ya hace un año con ella, que trabaja el hilo de plata con esmalte, con cerámica encima. Y luego también con unas chicas que hacen bolsos en Barcelona, que se llama Tecla Barcelona, su empresa.
para mencionar, como siempre, los estampados que siempre desarrollamos nosotros, que esta vez están llenos de libélulas, de helechos, el estampado de los nenúfares, que es lo más característico de la colección. Y luego la mezcla de colores y texturas, que es un poco la base de nuestro trabajo. Watching me watch.